este ha sido un fin de semana intenso. Hemos tenido baile, hemos hecho ejercicio. ¿Saliste a correr? Salí a correr. ¿Saliste a andar en bicicleta? Fíjate que no. Nadé 500 kilómetros. ¡Ah, vaya! No, yo ya no hice bicicleta. Eso sí. La boda del año se llevó a cabo el día sábado. Lorena Mengíbar se casó y por allá estuvimos. Así que los detalles, ahí le vamos a estar mostrando algunas fotos por si usted se los perdió. Mira los pormenores y vamos a reportar las frivolidades de la noche. La madrugada. El paso reloj, mírame. Las 2. Ahí las les 3, estuvimos. Las 4, las 8. Les estuvimos adelantando un poquito de la boda de Lorena. Lucía preciosa, porque yo creo que más allá del vestido, más allá de los adornos, yo creo que lo más lindo es esa sonrisa que uno lleva de ese corazón agradecido, de ese corazón tan contento de estar al lado del marido, de la persona que amas, la persona con la que usted decide compartir toda la vida. Así que bueno, puede felicitar todavía a Lore, ahí está la fanpage de Hola El Salvador a la orden, puede decirle Lore qué linda se ve, y si no, pues coméntalo también en nuestra fotografía. Espero yo que no nos esté viendo Lorena Mengíbar, porque si nos está viendo, por favor, apáguenos. ¿Se fue de viaje? ¿Ya salió por el aeropuerto? Sí, está bien, porque se acuerdan que la Gigi en plena luna de miel nos estaba viendo. Sí. Vos no vayas a hacer lo mismo. No, tomas otra luna de miel, tampoco lo harás, y yo prometo no hacerlo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Buenos días. Espero que haya tenido un fin de semana muy, muy lindo, de verdad, que haya disfrutado con su familia, que haya comido delicioso. Yo comí quesadilla calientita. Ay, yo también comí quesadilla. ¿También? ¿A dónde? Sí. Allá, abajo. Allá. No, aquí en San Salvador. Bueno, un tráfico terrible. Bajé con mi esposo al Puerto de la Libertad. Pero ¿cuándo, la pasé... ¿cuándo fue eso? Ayer por la tarde. Y lo más importante es que tenemos una nueva oportunidad, una nueva semana para ser felices, para sonreír. Que los errores que cometimos ayer... ni nos acordemos, de y verdad, que no lo cometamos esta semana hoy. Y que exacto, y que no los cometamos y que esta semana sea de mucha bendición. Les mando un beso a mis fanpechochos, otro a los pajaritos del Twitter. Ah, y un saludo, ya me acordé. Para la señora Cecilia, de parte de su hija Reina. Se me olvidó dónde vivía, señora hermosa, pero su hija fue la que me dio a mí la quesadilla. Y usted vive camino al puerto. Así que gracias por el cariño. Ah, pues cualquier señora Cecilia que se no, saluda. ¿Cómo está? ¡Bien! Bueno, miren, yo quiero rápidamente compartir también comentar de la boda de Lorenita. Un abrazo para la familia. Yo no conocía a la abuelita de Lorena. Ahí estamos platicando con la abuelita. ¡Mamatita! Ajá, y con un tío buena onda. Así que felicidades y a Lorena. ¿Y los tamales, mamatita? Sí. No, y podemos compartir ciertamente con la, lo que es Celina, la alegría de la persona, obviamente, que comparte ese momento tan especial como es la boda y otras actividades sociales. Así que un abrazo para ella y su familia. Marta, Lorena. Sí, dijo ella. Sí, dijo la Lore. Andrés, no, no, sí, dijeron los dos. El Andrés, vaya. Sí, sin pormenores, el pastel sobrevivió, todo sí, tranquilo. Sí, todo. Henry Urbina no sabemos por qué se marchó rápido. Ah, ¿cómo se retiró? Todavía fíjense, estoy averiguando por qué yo llegué, Henry yo llegué a darle, se fue. Le llegué a dar las felicitaciones a ellos, espectacular la boda, estuve en toda la ceremonia. Pero fíjense que me tuve que ir para San José Villanueva porque allá estuvimos, así que les mandan saludos todos desde allá, miren. Perfecto. Pero bueno, buenos días, qué bueno que nos acompañe. Mi estimado Edwin Hidalgo, ¿cómo estás? Te tengo que decir felicidades. Gracias, ¿por qué? El día de ayer fue el Día Internacional del Hombre. Es cierto. Así que felicidades a todos los hombres. Ay, no, sí, yo recibí ni una sola felicitación. Mío, sin saber qué era. Y a los míos. Ayer me lo comentaron. Y yo dije, pues qué bueno que es Día del Hombre. Porque escribirme también. Y decirme, chante. No, no. Pero, super, gracias, po. Sí. Así que a todos los hombres aquí, bueno. Hombre amigo, hombres. Mira, Tony. Pero los que verdaderamente son hombres, eso de que nació con los que verdaderamente son hombres, porque aquellos que nacieron con el sexo masculino y hay mucho que desear. Ah, un bueno. Verdadero hombre es aquel hombre de respeto que se respeta a sí mismo y respeta a los demás, ¿sí? Y estamos hablando en todo sentido. Saludos a nuestro camarada a Macali que ahí salió y se dio presente. Ayer escuché algo bien lindo y decían: respetar a Dios es hacer su voluntad. Así sí, que yo también creo que va parte de todo eso también, de cómo un buen hombre puede ser un buen hombre, un buen marido, un buen amigo también, ¿por qué no? Un buen compañero. Mira, y es dando amor y haciendo las cosas y bien. Y un buen hombre es calor. Justo. Bastante calor, es que así comienza, hombre. No, hombre, mira, un buen hombre es aquel justo y aquel hombre que mira a todos por igual y los mira a los ojos, no mira ni para abajo ni para arriba. Sí. Mira, y hablando de calor. Cuando una persona habla de verdad y si no te ve a los ojos, te está mintiendo. Yo decía, te está mintiendo. Vos mentís cuando hablas. No, mira. Como de las manos. Ajá, eso es parte. Pero dicen que con los ojos, si ves hacia arriba a la izquierda, así es la verdad. La verdad, si ves hacia arriba a la derecha, mentís. Ok, rápidamente. Mira, ya, chele. No, sin mover los ojos, sí, solo quiere decir que dices que caliente el clima. Ha entrado un frente frío que viene desde Estados Unidos. Uy, como te suena la mano. Entonces, ojo, que han anunciado que este día va a estar cálido. Por eso ya el clima ya no está tan, digamos, fresco, está helado. Cálido todo el día, pero en la noche se va a disparar con todo. La volcánica puede llegar entre 8 y 10 grados centígrados. Exacto, hay que abrigar a los niños.
a los niños y adultos mayores. Pero bueno, pilas. Vamos a pasar a lo siguiente. Miren, nos subimos en la cápsula del tiempo. Hoy en la sección de Back in Time vamos a parar justo en el año de 1975, cuando la agrupación de origen sueco, ABBA, si la recuerdan, lanza al mercado, debía decir, el sencillo Dancing Queen, que fue, como espuma, subió rápidamente en la lista de popularidad de todas las radioestaciones. ¿Quieren verla? ¡Claro que sí! ¡Dancing Queen! Papi. A mí me recuerda a mis hermanas mayores, de hecho tenían el long play, el LP, pues sabes que antes era tocadisco, ¿verdad? Y le daban esa canción, entonces me la pegaron tanto y era la época bonita de ese ABBA que marcó huella en la música, en la parte musical, y no solamente esa canción, muchas. Buenísima, una banda. Yo nací sueca 11 años después, porque como eso fue en 1975. Sí, sí, no había nacido, claro. 10 años. ¡Uy! ¡Ya! ¡Reventó! ¡Se lo echaste! No, ¿quieren dedicar la siguiente canción? Bueno, miren, recuerden que tenemos la fanpage de Ole Salvador, está a la disposición de todos ustedes, estamos para servirles, ya saben. Si no nos sigue, denle like. Y si ya nos tiene, pues compártalo con todos sus seguidores. Es importante recordarles que tenemos la gran batalla del doblaje, donde su servilleta se convierte ese día, únicamente ese día se transforma, se le mete el espíritu de Gloria Trevi, entonces va a competir con quien más like tenga. Por ejemplo, Edwin, tú sos el Buki. Yo soy el Buki, Marco Antonio. No, ahorita no se me quiere meter ese espíritu gordo. Oye, ahorita bien, no. Ahorita. ¡Bandana! No, gordo, me pongo bien mala temprano. No. No, pero ahí está. Mire, ustedes pueden votar todavía, así que se tiene que ir a la página de El Salvador. Ya vamos a revisar la publicación y hay diferentes reacciones. Cada una de esas reacciones sirve para que usted vote por su favorito. Los que vayan teniendo más los vamos a ir emparejando así. Mire, tenemos tres como duelos. Ahí está. ¿Quién es? Elvis Presley. ¡Tú, Elvis! Ese me toca a mí. Buena canción. Buena. Elvis reencarnado. Buena, buena, buena. Y la de You Always On My Mind. Buena canción. Ahora Edwin, ahora Edwin. Oye, oye. Ese es no es un rock and roll como tal, es como balada. Es como balada. Como balada. Ahí está. Es una mezcla entre Pedro el Escamoso y Edwin. Sí, sí. Es una mezcla entre el Buki. Buena y canción. Bueno, Lore, que ahorita la mandé yo de vacaciones 15 días. Vas, amor. Si así lo quieres, si ¿qué le voy a hacer? Quiero. Pero bueno, Lore también está compitiendo. Ella es pajaría. Cindy Lauper y Meme, que es Freddie Mercury. Así que usted vote por quien usted quiera y está la fanpage de Ole Sabor. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar? Una gran sorpresa. Ahí está. Pero de que nos enfrentamos. Así que vote por su favorito y ya vamos a venir también porque vamos a tener el meme de el día. ¿Y Francisco Arevalo? Ah, sí, Luz también Luz Vega. Ahí está. Luz Vega, que le salió súper bien. Muy bueno. Venga, aquí, 3, 2, 1, ahí va. ¿Qué, Francisco? Bueno, aquí arrancamos con El Salvador, que tenga una linda semana, bendiciones, vamos a ir a una pausa, ¿y saben qué? ¿Qué? Somos la mejor revista matutina. ¿Ya venimos? ¿Qué? Ponga el paso. ¿Qué pasó? Gordo. Es lunes, gordo. ¿Amaneciste algo? Se echó la computadora. Dañado, sí. Por el fin de semana, gordito. ¿Has pasado algo en tu vida que venís 3 segundos atrás? Viene tembloroso. ¿Traes hoy temblorosas las manos o algo? No, estaba cambiando de disco. Eso no es de miedo. Pausa, gordo. Te vamos a dar un momento. Ya venimos. Pausa. ¡Marola! En esta esquina, el Santo y el Cavernario. Los Demons y el Bulldog. Vale un ratito a la música. Hoy tenemos para escoger. 2 segundos.
Uno. Hay uno que... Espérense. Wolverine. Miren todo esto. Uy, ey, ese me gustó. Queremos contarle que hemos usurpado la boda de Lorena Mengíbar. Ay, mira este, sería. Permíteme este. Esto es parte de la boda de Lorena Mengíbar. Y... La chanchita. Los tenemos aquí para recordarla siempre a la Lore, ¿ves? Ewin. De chocolate. Ewin. Ewin. De chocolate. Bueno, ahí está. Así que ahora pidan. Mira, ¿quién es ese? Pidan lo que quieran. No. Leonardo. Leonardo. El naranja era Miguel Ángel. El morado era Donatello. El rojo era Rafael. Y este le... Pero las tablas no me las puedo. Mira que tengo aquí. Se te fue el like. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál querés, Mauricio? ¿Y este qué es? Jason, martes 13. Esto le vamos a poner a Edwin cuando explique los memes. Cabal. Esto le vamos a poner. Bueno, y el 13 like. ¿Cuál es? ¿Y ella quién es? ¿Quién es ella? Devuélvanme a la chancha. A Sailor Moon, no. A Sailor Moon. Yo quiero esta. Dale. Porque está bien gordita, yo por esta bien feita. Más. Bueno. Va a ser la pitufina también. Pitufina, a ver. Pitufina, que la conste. La pitufina, que conste. Bueno, miren, vamos Mario. A ver, tenemos aquí ya lista la pantalla, los memes, quienes se enfrentan este día. Recuerden que los pendientes están para... Sí. Dale. No estoy con más, dale. Coimás. Diego Melara participa, los televidentes se enfrentan ahora. Así que bueno, me voy a pasar para acá con ustedes, chicos. Veamos, Diego, a ver qué nos mandaste día lunes, a ver si arrancamos con pie derecho. A ver si... Vamos a ver si es bueno o no. Ah, bueno, vamos bien. Ya huele a cohetes. Muy bien, muy bien, muy bien. Permitime, eso amerita esta. Star Wars. Está bien. Está, mira. Ahí está. Ya huele a cohetes. Darth Vader. Amerita. ¿Cómo no? Muy bien. Está bien. Darth Vader. Porque ya huele a fuerte realmente. Está bien. Gráfico pega con lo que y está. Está bien. ¿Cómo no? Mira, de hecho. Pero es así. Cohetes. No es cohete. No es cohete. Es tirar un cohete. Aquí no se la lleve de fino. Bueno, vamos a ver. Todos hemos dicho cohete, ¿verdad? Todos hemos dicho cohete, sí. El siguiente se enfrenta. Vamos a ver. Marielos. ¿Otra vez soltera? Le preguntan. Es que no me tienen paciencia. Está bien. Ellos están bien, fíjate. Muy bien. Está difícil. Voy... Pero hay que. Hoy le voy a dar este, mira. Aquí. Vamos a calificar. A este meme. A este. Sí. ¿No te gustó entonces? No, sí, me divierte. ¡Uy, qué horrible esto! Pero el Jason. Vaya, amigo, sí, yo le voy a dar el tiempo. Si me gustó. Like. Aquí hay más. Quiero ver. A mí me gusta más el del cohete. Pero me gusta más el del cohete. A mí también. Yo me quedaría con el del cohete. Para que de cierta manera, amigo, está buenísimo, pero le voy a mostrar el cohete. Yo lo voy a hacémoslo. Ahí está, soltero. Que les falta algo. No sé qué. Es que le tenés que poner la voz del chavo. Y otra vez soltera. Es que no me tienen paciencia. No sé. Yo soy. Amo al chavo, pero el meme prefiero el del cohete porque realmente. Ya huele a chompipe, ya huele a pavo. También. Ya huele a pavo. ¡Ay! ¡Qué trastilla! ¿Puedo chocolatillo? ¿Este chocolate qué? ¡Quede claro que! ¿Qué es esto, lado? ¿No es chocolate esto? ¿Y qué es esto? ¡Realmente es chocolate! ¡No, ya! En realidad, sí. ¡Realmente sí! ¡Ay, pues perdón! ¡Chocolate parece! ¡Toma tu chocolatillo! Realmente el día lunes. Y lo hablábamos el fin de semana. Realmente la idea sí era un chocolate. Pero vaya. La gente le ha dado dos. Ahora entendemos que Edwin sea de los años 60. Un musba. Y que no está familiarizado. Sí, es un chocolate ese. Es chorro, vaya, chocolate, vaya. Vamos a ponerle. Mire, hoy. Yo entendí. Yo miraba con mi mente inocente y sana como chocolate, pero es otra cosa, pero bueno. Hoy sí, sáquenme la nota, Edwin. Hoy sí. Periódicos, por favor, internet. Hoy sí, sáquenme. Bueno. Está bien, pues. No, pero mira. Vaya. Sí, los creadores dicen que sí era un chocolate. Era un chocolate. Sí. Pero, Edwin, tú la mala aquí vale a otra. Bueno. Lo lindo aquí fue tu naturalidad. Sí. Fue así de... La chocolatillo. Bueno, chocolate. Sí, a ver, Mongo, regresa a mí. Ignorancia. Mongo, regresa. Fue tan natural del Edwin de... Te voy a dar un chocolate.
Bueno, ahí está la publicación para que usted pueda votar. Tu meme con mensaje privado para que pueda ser parte de esta competencia. También recuerde, usted lo puede mandar a través de Facebook, estamos como El Salvador. Y así como ha hecho en esta oportunidad Diego y Marielo, nos lo manden un mensajito ahí, mire, y nos pone yo quiero participar. Tolerancia. Tolerancia. Tolerancia con Tolerancia. Me quedé fuerte el hombre. Mire, bueno. Ya, aquí no somos un circo, somos un programa serio. Bueno. Y entonces, vamos a pasar circo. A los videos. ¿Tú tenés mascota? No, ¿verdad, corazón? No. ¿Tú tenés algo? Ya no. Ya pero no. Tuve. Yo tengo a la Ramona. Sí. Pero las mascotas siempre hacen de la suya. Entonces, les vamos a pasar un video ahorita de esos cuando. Cuando quieren están de buen humor y cuando no, no, igual que nosotros. A mí me pasa seguido, sí, raro. Sí, yo siempre estoy con una sonrisa en el rostro. Chocolate. Bueno, vamos a ver este perrito un poco colérico, asustado. ¡Qué vergüenza! El perro está así de. ¡Y esta vida loca! Como no, pero mira, Celina, la verdad es que el perro se pasó en la silla, Ula, pues sí, pero porque no, le enseñaron pero, al perro. Pero es que los perros saben que... también cuando han hecho una travesura. Sí, sí, mira, saben perfectamente. Ahora, esa raza, ustedes saben, yo tengo a la Ramona, una bulldog inglés, y de verdad tiene cara de pasmada. La Ramona toda la vida está. Mira, pero más trompuda, se pone cuando están riendo. Sí. Pero la señora no se estaba riendo, tu perro, ¿sí? Tu perro de esa raza nunca ha hecho una travesura. Jamás, la Ramona es educadísima. Los zapatos. Jamás se ha comido zapatos, un zapato. Jamás se ha hecho pupo adentro. Ah. Educadísima. Toma, te va a prestar esto. Chocolatito. Bueno, ¿hay otro video? Sí. Hay otro video. A ver, ya que estamos hablando de las mascotas, han dejado, digamos, vos de casualidad has dejado un montón de tiempo a la Ramona, digamos que te vas de viaje o te ¿solita? Vas a algún lugar de paseo y no te he visto en varios días. No tengo que. Sí. Vale, aunque la dejes. Sí, cuidado, sí, pero sí, vale, sí, cuando... sí, hace poco que me fui 15 días. Ajá, y cuando regresas, cuando vos regresas, ¿qué haces? Me, entre que me des. Se va, pero se va y mueve la cola. Cuando ven que vengo, la Ramona. Triste. Gracias, Emma, se la perrita. Ahí ay, viene no, a fregar. Ya viene otra vez, dice. No, mueve el cutuquito de cola que tiene la Ramona. Mira, pero ay. Es que los bulldogs, como tienen cutuquito de cola, primero empiezan el cutuquito, después le suena la cadera. Es que mueve la Ramona. Y entonces. Pero entonces este... vamos a ver un video de qué hace una mascota cuando ha pasado varias. Como reacción de los animales. Fíjense que ya me da un poco de nostalgia porque recuerdan que hace unos meses les conté que había adoptado a Honey, que era una husky, sí, ¿recuerdan? Sí. Y en dos veces se la devolví a su dueña, porque ella viajaba donde Charlie, que es su hijo, allá en LA, y allá en California. Y entonces cuando la señora venía y veía a la Honey así le hacía también. ¡Oh, oh, oh, oh! Le decía, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué me le hicieron? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Como que foca. No, la foca le hace. ¡Oh, oh, 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 oh! Y es cierto, y por eso es importante que usted de verdad cuide mucho a su mascota. A nosotros nos encanta hacerles esa reflexión. Si tiene mascota, dele mucho amor. Si no la va a cuidar, no tenga. Exacto, si no la va a cuidar, no la deje ahí afuera, no deje que ande comiendo basura de la calle también, porque son mascotitas y se aman mucho. Hay que ser muy responsable con eso de las mascotas. Y bueno, ¿de las qué? De las mascotas. De las mascotas. No, entonces, si usted se va de viaje, incluso si va a la playa y no lo puede llevar, déjelo en un lugar seguro, que tenga comida. Dele agua. Lo llevan a la playa y después vienen todas llenas de pulgas. Ya, a mí me pasó. Vienen todas llenas de pulgas, de garrapatas por la grama. Exacto. Así que mejor déjela con alguien cuidadito en la casa porque se imagina usted con 1,000 pulgas en el cuerpo, pobre animal. ¿Y si no le pone una pipeta después, oye? Pues, el problema y se la pone en el cuello. Del camino se la van a venir comiendo, pero bueno. Bueno, arrancamos. Lleve la pipeta a la playa, hasta ya se la pone. Bueno, ponerte, no sé, no, o no la lleve. Como dice el baño tiene que ser la pipeta. Ajá, porque va alrededor. Por eso que la vayan allá y la pipeta. Ajá. Bueno. Ok. ¿Estamos bien? ¿Y el chocolatito? ¡Un chocolatito! ¡Pausa! Ya iba a decirle, me iba a mandar por allá la jefa. ¡Chocolatito! Soy tu padre. Muy bien, continuamos con El Salvador y de eso es lo que vamos a hablar, las pruebas vocacionales. Así que muchísima atención a aquellos jóvenes que están en casa, que acaban de salir de su bachillerato, a lo mejor no saben qué estudiar y este es el momento que usted puede ver esta prueba para que los oriente hacia dónde van. Bueno, nos acompaña el licenciado Sergio Cruz, él es psicólogo de educación media y nos acompaña de la Universidad Tecnológica del Salvador. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Entonces acá estamos a la orden para poder aclarar algunas de sus dudas con respecto al tema. Perfecto, comencemos a hablar de eso, las pruebas vocacionales. ¿Para qué sirven? Bien, esto de las pruebas vocacionales son una herramienta muy útil a la hora de tomar una decisión por cuál carrera estudiar.
Estas pruebas básicamente lo que hacen es darle una idea general a la persona sobre sus aptitudes, intereses profesionales, y en el caso de nosotros, que contamos con una prueba que también valora la parte de los hábitos y las técnicas de estudio, que son elementos muy importantes a la hora de decidir por una carrera. Por supuesto, hay otros elementos también, pero que igual es de valorarse. Nosotros acá con los resultados, pues al estudiante le ayudamos en esa parte, porque son aspectos así fundamentales para poder tomar esa decisión. Licenciado, ¿por qué no ahondamos un poco en cuáles son los aspectos que se califican? Porque hay muchas personas que no se hacen una prueba de este tipo por temor, porque dicen, no, es que me van a calificar, voy a salir mal, dice. Y en realidad es todo lo contrario. Se comienzan a analizar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, las oportunidades que tiene al poder estudiar una carrera y ser exitoso. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando uno va a la carrera de un solo sin hacerse una prueba de esto? No le gusta, deja la carrera en los primeros ciclos y es porque no le gusta, ¿ya? Entonces hay una carrera que sí lo puede aprovechar. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que se comienzan a evaluar? Bien, en primer lugar, quizás mencionar lo más importante acá es tener claro las aptitudes, ¿sí? Las aptitudes que son capacidades mentales que todos y todas tenemos, pero que algunos las desarrollamos más que otros. Entonces, en este caso quizás parte de los temores de la gente es precisamente ese, de que qué es lo que le van a preguntar, qué se va a evaluar. Entonces, hay personas que todavía se preguntan, no estudié, no me dijeron qué estudiar. Entonces, este tipo de pruebas lo que hace es valorar la parte de las aptitudes, que como le decía, son capacidades mentales que tenemos y que son importantes a la hora de decidir por una carrera, pues todas las carreras requieren de ciertas aptitudes. Entonces, en este caso, quizás ese es uno de los principales aspectos. Por capacidades mentales, un ejemplo, la parte de la comprensión verbal. Entonces, personas que tienen muy desarrollada esta parte no tienen problemas a la hora de estar en una clase, de poder captar, entender, comprender el mensaje, o igual a la hora de leer. Personas que no tienen muy desarrollada esta habilidad tienen esa dificultad. La parte de los números es otra capacidad mental. Entonces, muy importante para carreras como, por ejemplo, en el área de ingenierías. Entonces, personas que no tienen muy desarrollada esta capacidad van, se inscriben a una carrera de ingeniería. Al cursar la matemática 1, después le espera la matemática 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Entonces, si no tiene muy desarrollada esta capacidad, entonces tiene problema. Hay personas que con solo en el primer ciclo. Entonces, hay muchas personas desertan, dejan la universidad, hay otras que dicen, no, en el otro ciclo tal vez me repongo, y así van llevando esa dificultad. Entonces, ese es un aspecto. Otro de los aspectos son los intereses profesionales. Entonces, se diferencian de lo anterior porque con los intereses profesionales nosotros podemos tener más claro cuáles son mis gustos, mis preferencias en cuanto a actividades que están relacionadas con las carreras. Por ejemplo, la parte de la medicina, ¿sí? Es una carrera de servicio, una carrera humanística. Entonces, los intereses tienen que ir enfocados a trabajar con personas. Entonces, hay personas que tienen más intereses en hacer trabajo de campo, hay otros a lo mejor en trabajo de oficina, trabajar incluso con una computadora, un ordenador, datos, etcétera. Entonces, son dos aspectos bien fundamentales. De ahí podríamos hablar también de otros aspectos que tienen que ver con la personalidad también. Entonces, la personalidad es muy importante a la hora de decidir por una carrera. ¿Por qué? Hay profesiones, hay carreras que se ajustan mejor a un perfil de personalidad. En el caso de las comunicaciones, si la persona tiene que ser muy extrovertida, tener facilidad de palabra, que le guste el interactuar con personas. En cambio, hay otras carreras como, por ejemplo, en el área de la informática, ¿sí? Entonces, sus características de personalidad están más enfocadas a trabajar quizás con datos, con una máquina, desarmar, armar. Entonces, son perfiles muy diferentes y así cada carrera tiene su perfil. Entonces, es otro aspecto. Y ahí podríamos ir mencionando otros como la parte de los hábitos, las técnicas de estudio. Entonces, también esto va enmarcado dentro del proyecto de vida. Entonces, ¿qué se ve la persona a futuro haciendo con lo que está estudiando o lo que quiere estudiar? Entonces, son diferentes aspectos que hay que valorar a la hora de tomar una decisión. ¿Qué tan efectivas son? Digamos, me imagino que siempre existe algún porcentaje, algún margen de error, pero en su gran mayoría siempre he escuchado que la prueba le lanza los resultados para la carrera que en realidad va a ser más efectivo, le guste o no le guste, ya, para lo que se va a desarrollar mejor. ¿Existe algún caso de alguna persona que se haya hecho la prueba de aptitudes, haya estudiado lo que le hayan recomendado y cambió de carrera?
Sí, claro. Fíjese que en esta parte es bien importante tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es la parte de la prueba, qué tan confiable, qué tan válida es, ¿verdad? Uh-huh. Para esto, obviamente, las pruebas pues, pasan por toda una prueba que sea confiable, que sea válida, tiene que pasar por todo un proceso. Entonces, otra cuestión es que la persona a la hora de realizar la prueba también lo haga de la manera adecuada. Entonces me refiero a que siga las indicaciones que se le dan, entonces que tenga bien claro lo que tiene que hacer y su actitud sobre todo es muy importante, porque de repente puede pasar pues que la persona a lo mejor pues tenga la disposición, la actitud, pero que de repente pierda como que el interés o no esté muy segura de lo que realmente quiere. Entonces, o a lo mejor dice, la prueba no es, la prueba no me va a servir, no me va a ser de utilidad. A lo mejor puede ser que va obligado en el caso de algún joven por su mamá, por su papá. Entonces, en estos casos puede también podría darse eso, ¿verdad? De que a lo mejor el resultado no le sea de mucha utilidad. Entonces, acá lo recomendable siempre es tener la disposición a la hora de realizarlo, ¿verdad? La actitud es muy importante. Licenciado, hay muchas personas que en este momento acaban de salir del colegio o están a punto ya de graduarse. Entonces, ¿en qué momento me tengo que hacer una prueba de este tipo? Y le digo esto porque hay algunas personas que se lanzan y dicen, ah, es que como mi papá es abogado, yo no necesito esto. O sea, yo no voy a estudiar por esto, voy a estudiar Derecho, dicen. O hay personas que tal vez más adelante se dieron cuenta que no era la carrera que tenían que estudiar y no saben qué hacer. Entonces, ¿cuál es el momento de mi vida donde me tengo que realizar una prueba de estas? Bien, lo ideal para el tiempo ideal, el momento ideal para realizar este tipo de pruebas, pues muchos creen que es casi que iniciando la universidad o estando ya fuera del colegio. Lo ideal podría ser tomar este tipo de pruebas pues cuando yo entro al bachillerato, ¿sí? Entonces, o igual cuando yo estoy estudiando, ¿qué es? Si estudio un bachillerato de 3 años, pues hacerlo a la mitad del tiempo que me toma cursar todo el bachillerato. Entonces, e incluso es importante hacerlo al final. O sea que este tipo de pruebas no solamente puede hacerse en una ocasión, entonces puede hacerse en diferentes momentos. Entonces, por aquello de que conforme el tiempo pasa pueden variar o cambiar nuestras experiencias, incluso la percepción que tenemos de ciertas carreras. Entonces, en esta parte, en los colegios, en las instituciones educativas, es muy importante también que cuenten con este tipo de servicios. Entonces, a veces no todas las instituciones tienen quizás la oportunidad. Sin embargo, pues ahí la importancia que tiene y no es exclusivamente en un momento determinado para poder realizar esto. Ahora, digamos, un joven que acaba de salir ahorita de bachillerato, ¿sí? Le realizan su prueba en el colegio, en la institución. ¿Es necesario para confirmar lo que le ha dado esa primera prueba hacer otra prueba, digamos, en alguna universidad o con algún psicólogo? ¿O basta con una? Dice que pues es válido que la pueda realizar, aunque como le decía, en el caso de las pruebas de orientación vocacional, siempre y cuando la persona haga las pruebas de la manera que tiene que ser, entonces el resultado difícilmente puede variar, ¿verdad? Entonces sí es válido que lo pueda realizar. Entonces, en las universidades, de hecho, algunas pues piden dentro de sus procesos de admisión o dentro de los requisitos, piden este tipo de prueba, ¿verdad? Como para poderle ayudar al estudiante a tener más clara cuál es la carrera que más le conviene. Mire, ¿y ya que está mencionando esto? Digamos, si en la recomendación de esta prueba vocacional, en la primera opción aparece ingeniería civil, pero viene alguien y dice, no, a mí no me gusta la ingeniería civil, yo quiero estudiar medicina, y va a la universidad. Ahí la universidad le dice, mire, su prueba vocacional dice esto, entonces nosotros recomendamos mejor agarre esto. Sí, claro, es como una forma de orientarle, de ayudarle en ese aspecto. Pero ahora recuerde que también, como le decía, una decisión, muchas veces las personas a veces pueden creer o tener la idea errónea de que únicamente con la prueba va a tener claro ya qué hacer, entonces qué estudiar. Entonces, sin embargo, acá pueden haber otros elementos y que quizás entran en juego a la hora de precisamente de tomar esa decisión con qué carrera estudiar en la universidad. Ahora, ya cuando están los resultados, a mí me pasó, ya para terminar esto, ¿cómo hago para elegir la opción entonces que me pone? Porque digamos, a mí me pusieron opción 1, ingeniería civil. Opción 2, cualquier ingeniería o cualquier arquitectura. Opción 3, odontología o servicio social. Y opción 4, lo que usted quiera estudiar, me pusieron. Entonces, a mí esa primera prueba me confundió. Entonces, ¿qué hago? Digamos, si la primera opción no me gusta, ¿me voy directamente a la segunda o prefiero mejor volver a hacer una?
Bien, este tipo de prueba precisamente da diferentes opciones, entonces como para que ayudarle al estudiante a valorar. De hecho, hay personas que tienen dudas en cuanto a si estudio 1, 2, 3, 4 o hasta más carreras. Entonces, las opciones se hacen precisamente para esto. Ahora, recuerde que acá también tendríamos que ver dentro de las opciones la parte de las aptitudes, que como le decía, es una parte complementaria. Habría que ver la parte de la personalidad y en ese sentido es muy importante el papel del orientador. Entonces, para saberle guiar, saberle orientar a la persona para ver cuál es la carrera que más le conviene, si su primera opción, su segunda o su tercera opción. Porque pueden darse casos también en que a lo mejor la prueba tiene que volverse a realizar. A lo mejor la persona cuando hizo la prueba no estaba en, quizás en la disposición o las condiciones no fueron como las óptimas para poderlo realizar. Llegó desvelado, ¿verdad? Por supuesto, estaba muy ansioso, nervioso. Perfecto. También. Licenciado, muchísimas gracias. Ahí está un parte de orientación por si su hijo o por si acaso uno de estos jóvenes nos está viendo, para que se acerque a la Universidad Tecnológica también y le puedan realizar ahí su prueba para que sea exitoso en la vida y estudie esa carrera. Bueno, nos acompañó el licenciado Sergio Cruz, muchísimas gracias. Y él es de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Si usted quiere contactarlo, lo puede hacer al 2275-8888 en opción 1, que es Nuevo Ingreso UTEC. Y también en Facebook lo encuentra como Nuevo Ingreso UTEC, en Instagram de la misma manera y en Twitter como @NBO Ingreso UTEC y el WhatsApp 7101-0560. Nuevamente, muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Perfecto. Nosotros continuamos con más, mi estimado Edwin Hidalgo. Una de funcionara, creo yo, Edwin Mauricio. Pero bueno, continuamos con más de Hora El Salvador y tenemos lista ya para todo. Se me lengua la trabo con todo el cabello. Para todos ustedes, la sección Moda Práctica, donde les enseñamos siempre cosas importantes, como utilizar un blazer, como por ejemplo rasgar sus jeans que están muy de moda, como dar una ilusión óptica de vernos más delgadas o de ensanchar, en fin, aquí tenemos la sección de Moda Práctica. En la sección de Moda Práctica acá en Hola El Salvador, porque queremos que usted siempre luzca bien, súper asesorado con nuestros profesionales. Y en esta ocasión está con nosotros Luis Camilla de Dream House, que tiene estas bellezas que a nosotras las mujeres nos vuelven locas. Bienvenida. Gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta ocasión de los vestidos cócteles. Tenemos estos que están acá, que son maravillosos en este tono amarillo y una tela súper especial. Pero ¿cuál es el verdadero entonces vestido de cóctel? Vestido de cóctel, bueno, la verdad es de que la moda está evolucionando tanto que realmente hay tanta variedad de vestido de cóctel, entonces lo tenemos que modernizar, porque antes era como que siempre súper formal pero corto, ahora ya vienen las formas más talladas al cuerpo, con revuelos, colores vivos. Antes era como que solo con colores pasteles y bien recatados. Ahora tenemos de todo un poco. Por ejemplo, a las mujeres nos dicen, te voy a invitar a un té, por ejemplo. ¿Y qué llevo? Vestido cóctel. Y se le viene a la mente el vestido a la rodilla, negro. No, ahora ya no. Ahora podríamos, para un evento en la mañana, podría ser perfecto un encaje en tonos claros, puede ser blanco, un celeste baby, un rosadito, un coral. Esos tonos tiernos quedan perfectos y el encaje ahora con las transparencias queda perfecto para esa ocasión. Muy bien. Ahora, ¿cómo jugamos con la combinación de nuestro cabello, nuestro maquillaje también, nuestros tacones que son muy importantes? Todo depende si la ocasión es de día o de noche. Por ejemplo, si es de día, podemos ser un poquito más casuales, siempre con, o pueden ser sandalias abiertas o tacones cerrados, pero de tonos como beige, nude, claros. En cambio, de noche, sí, un tacón negro, hasta con piedritas, pedrería, todo dependiendo a qué hora va a ser y qué tipo de evento va a ser. Muy bien, eso es súper importante. La actitud, no se les olvide, también es básico a la hora de lucir un vestido. Ahora puede utilizar tonos fuertes, como bien lo mencionábamos, o también tonos con estampado. Exacto, ahorita la moda es full estampado floral. Estamos ocupando también los estampados de mariposas, blondas 3D, que son los que saltan ahora, se ven preciosos. Entonces, aquí
tenemos de todo. Y qué decir de las rayas también, porque a muchas mujeres les da miedo utilizarlos. Pero no, bueno, aquí puede usted encontrar diferentes opciones. En la sección de moda práctica de Hola El Salvador siempre le estamos brindando consejos para que usted luzca linda, bella, preciosa y hermosa, como me encanta decirlo, y cuidar muchos detalles como por ejemplo la ropa interior, que eso es muy básico también. Exacto, ahora existe la ropa interior que es invisible, que es perfecta para cualquier, ya sea jeans, vestido, falda, cualquier cosa, porque la verdad es que es mejor que no se vea nada. Es verdad, y bueno, atreverse a utilizar. Hay bellezas, como les decía, súper importante para que ustedes tengan muy en cuenta. Puede ser que usted a lo mejor sea una talla plus size, pero de igual manera se adaptan los vestidos. Claro, ahora las tendencias están tan amplias que plus size puede tener algo de moda, se ve súper bien. O sea, se puede usar las dos tallas, pequeña o grandes. Por supuesto, igual las mujeres embarazadas. La moda es para divertirse. Siempre consulte con los profesionales y cualquier cosa, nuestra fanpage de Hola El Salvador está a la orden. Lu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más de Hola El Salvador. Nos vemos en la próxima cápsula de Moda Práctica. Y Lu, que por supuesto es toda una profesional. Y esa era yo. Esa que ven ahí ustedes será yo con un look diferente. ¡Oh, sí! Pero bueno, ahí está. De eso se trata la sección de moda práctica, de que usted tenga esas ideas. Ya hablábamos de las telas, de los estampados, por ejemplo, el clásico color rojo que llama mucho la atención, el negro que no debe de faltar también en nuestro guardarropa. Pero si usted se atreve también a lucir estampados de flores, mencionaba de mariposa también, y ya no el clasiquito vestido negro, esta es su oportunidad también. Nos vemos en la siguiente cápsula de Moda Práctica. Vamos a ir a una pausa. Continuamos con más de Hola El Salvador. ¡Es lunes! Estamos arrancando con todas las pilas bien puestas. Ya venimos. Continuamos con Hola El Salvador y bueno, estamos hablando, les alertamos un poco ya, hoy es el día de los derechos del niño y entonces para ello está con nosotros Ada Milka Ayala, ella es directora de programas Viva Junto por la Niñez. Bienvenida a Hola El Salvador. Y también nos acompaña, él es abogado de la PGR o la Procuraduría General de la República, Leonel Pereira. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar acá con nosotros. Y vamos a hablar también de esto del registro de nacimientos tardío y subsidiarios de nacimiento. Bienvenidos, ya escuchaban ustedes. Gracias. Que estábamos hablando de este tema que tanto nos preocupa a todos, ¿verdad? Y que definitivamente todos debemos de ser parte de ellos. ¿Y cómo están trabajando ustedes, por ejemplo, en este programa? Coméntenme un poquito. Sí, gracias. Bueno, en ese contexto de ese Día Mundial del Niño, quiero recordar que cuando El Salvador ratifica la Convención de los Derechos del Niño como ese tratado internacional tan lindo, tan sublime, en el cual se subieron y alzaron todas las manos en la Asamblea Legislativa. Este tratado internacional en su artículo 7 establece que la niña y el niño, con especial énfasis la niñez salvadoreña, será inscrito inmediatamente, dice, después de su nacimiento, y tendrá derecho a ser reconocido por su madre y por su padre. En ese sentido, con ese espíritu, comentarles que en El Salvador hay casos de niñas, niños, adolescentes, juventud, adultos mayores que no cuentan con su debida partida de nacimiento, que es el instrumento en el cual se establece nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro vínculo con la familia y por supuesto con nuestro país. En ese contexto, Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de las Personas Naturales, la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios y Viva Juntos por la Niñez, impulsamos juntos esa campaña para que estas niñas, niños, personas salvadoreñas que a este momento en el siglo XXI carecen de ese documento tan importante, porque es en el cual se clarifica nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra nacionalidad. Que nos define como ese ser único. Exacto, nos define como ese ser único, cuenten con ese documento. Sí, bueno, y aquí esto es bien importante porque nos da nuestra identidad, no solo para saber cómo nos llamamos, sino para todos los trámites legales. Quiere ingresar al kinder, quiere ingresar al colegio, se necesita una partida de nacimiento para poder hacer toda la documentación. Ahora, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? Tuve la oportunidad de conocer a algunas personas
que llegaron a los 15 años y todavía no tenían una partida de nacimiento. Yo creo que esto es un tanto imperdonable, descuido muy grande de parte de los padres. Hablemos de eso. ¿Qué tan frecuente es y cuáles son las repercusiones que se han encontrado hasta este momento? Bueno, para el caso frecuente es más de lo que parece ser, porque decir una persona de 15 años para nosotros en la Procuraduría es como de lo normal, pero tenemos personas de 80, 90, o sea, adultos mayores que están en esa condición, pero también tenemos la condición de aquellos niños o niñas que habiendo nacido en un hospital o habiendo nacido aquí en la capital, aún no ha sido asentado. Obviamente es por negligencia o descuido la mayoría de casos, y en otros porque el padre, la madre tal vez no está documentado, no tienen, o sea, venimos con una cadenita que como la mamá no tiene o el papá no tiene, entonces no lo podemos asentar, lo cual realmente no es cierto, ya que existen formas de poder asentar a un niño o una niña aún cuando el papá o la mamá no tenga un documento de identidad. Eso obviamente para ello pues deben de buscarse las asesorías legales correspondientes. Entonces debe entenderse que el garantizar ese derecho al nombre cuando se asienta la partida de nacimiento le abre la puerta para todos los otros derechos que van a venir, ya cuando llegue a la escolaridad, a la salud, posteriormente a un trabajo cuando ya llegue a la mayoría de edad, para entrar al ámbito laboral, para contraer un matrimonio, es decir, cuántos derechos va a poder ejercer el sufragio cuando cuente con esos documentos. Pero si usted no cuenta con esa partida de nacimiento, usted no existe. Biológicamente o físicamente usted existe, está allí el cuerpo, pero legalmente no existe y por lo tanto no es nada, no es nadie en nuestro país. Muy tema bien delicado. Sí. Definitivamente. ¿Cuántas instituciones están trabajando paralelo a esta situación con relación a los derechos de los niños y sobre todo este momento determinado para hacer conciencia a la población de esta situación? A este momento, por esta campaña que ustedes han abrazado al darnos este espacio, estamos 5 instituciones. La Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, que pone al servicio el Departamento Jurídico, la Procuraduría General de la República, el ISNA también a través de su institución apoyando, el Registro Nacional de las Personas Naturales y por Sociedad Civil Organizada Viva Juntos por la Niñez. Somos las instituciones que estamos impulsando y promoviendo la garantía de este derecho fundamental. Usted hablaba sobre la vulneración que puede tener un niño por lo de la trata. Imagínese cuando una niña o un niño no tiene una identidad. Correcto. Jurídicamente hablando. Claro, proceso más complicado. Exacto. Entonces nuestro país cuenta con las instituciones de protección de la niñez. Dentro de ellas, Procuraduría General de la República. Y en el tema del derecho a un nombre y a una identidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales. El desafío es inmenso y es un derecho vulnerado que va pasando como invisibilizado. Hay grandes avances en nuestro país, porque ahora en algunos hospitales ya hay allí mismo un registro del estado familiar que ayuda, que orienta a la madre sobre la importancia de que le dé un nombre a una niña o un niño. Porque en la cultura nuestra muchas veces la madre espera que papá aparezca para reconocer nuestros niños y niñas. Pero si él no aparece, puede perfectamente hacerlo la madre. Quiero abarcar un poquito más, no solo un derecho a la identidad, derecho al nombre, sino que hablar de todos los derechos del niño a lo que se comprometió el gobierno de El Salvador al ratificar este tipo de convenio de la niñez. Ahora, sabemos que el instrumento principal es la LEPINA. En base a eso les quiero preguntar, ya que entró en vigencia y se están aplicando, ¿ha funcionado la LEPINA para garantizar los derechos de los niños en nuestro país hasta la actualidad? Está funcionando. Tal vez no en la dimensión que se esperaría o como quisiéramos todos en pro o en beneficio de la niñez, pero está dando pasos que poco a poco pues, se va avanzando. Existen las instituciones correspondientes que se dedican o están para proteger a la niñez cuando sus derechos han sido vulnerados. Entonces, el problema es que a veces caemos en aquello de la poca denuncia, del que obviamente yo papá no me voy a ir a denunciar solo, claro. Pero el familiar que vio la violación de los derechos o el vecino que vio esa violación de derechos tiene obligación. Y es más, debería decirse también que usted cuando, aunque no sea familiar, que no sea parte, si usted vio, usted comete un delito por omisión, o sea, podría cometer un delito por omisión
que también puede verse involucrado. ¿Por qué? Porque usted tiene la obligación legal de dar aviso a las autoridades, o sea, cuando da eso. ¿Cuáles son las penas a cumplir ahí con relación a estos? Esta cuestión que se viola. Ahí habría que revisar el Código Penal, la pena para el cometimiento según el tipo de delito. ¿Pero es encarcelable en algunos casos? Podría llegar a ser encarcelable, sí. Ahora, ya que estamos hablando de eso también, ¿cuál ha sido el objetivo con el que se trabajó, digamos, en esta dicha ley para el 2017 ya, y cuál será en el 2018? Porque quieras o no, siempre hay un lema cuando se habla de este tipo de campañas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo para este 2017? ¿Se llegaron, se cumplieron los objetivos? Y si ya se comenzó a trabajar para el 2018, las metas en cuanto a garantizar los derechos de la niñez en nuestro país. Hablando de Lepina y derechos en general, o sea, incluyendo todas las instituciones, metiendo en el ámbito práctico, ya en el jurídico. El Salvador tiene todo un aparataje de instituciones de protección de la niñez. Dentro de ellas encontramos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República a través de su Unidad Especializada de Niñez, el CONNA, esa ley especial que ahora tiene El Salvador, que es Lepina, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud. Entonces usted ve todas las instituciones de protección a la niñez. Pero cuando nos enfrentamos al tema de una niña y un niño salvadoreño, generalmente el discurso ha sido: ellos son el futuro de nuestro país. Claro. Y ya están viviendo. Y ellos son el presente, como ella dice. Ellos son el ya. Pero si usted impacta la vida de una niña o un niño, está impactando su ahora, su presente y su futuro. Mire, pero ya que estamos hablando de esto, con los objetivos del milenio, quieras o no, hay diferentes temas. Ahora, sí. El Salvador, para lograr llegar a estos objetivos del milenio en cuanto a la niñez, ¿ha tenido algún avance? ¿Estamos cerca de cumplir los objetivos? Yo siento que estamos en el camino, pero hay algo muy importante: la actitud y el amor de cada profesional que está detrás de su escritorio, de su organización y de su institución. Pero quienes hemos nacido, quienes estamos trabajando con amor, iremos a marcar la diferencia. Y como les decía inicialmente, cuando abordamos el tema de la vida de nuestra niñez salvadoreña, el desafío es inmenso, claro. La vulneración inmensa, venimos de una cultura muy violenta. Claro. Y cuando muchas madres nos dicen: pero ¿cómo puedo educar sin golpearlo, sin humillarlo, sin burlarme de él? Entonces tenemos que educar, porque es la educación la que transforma. Entonces estamos modelando a través de Viva Juntos por la Niñez mejores modelos de crianza que no involucren tanta humillación, y es solamente así, más la coordinación importantísima, cómo la vamos estableciendo, claro, podremos ver resultados, porque una sola organización frente a este desafío tan grande es muy difícil. Es muy difícil, y por eso me encantó lo que platicábamos hace unos momentos antes de entrar el tema, también de no hacernos del ojo pacho, como decimos. Exacto. A lo buen salvadoreño. Y si estamos viendo que a lo mejor venimos de otra costumbre, donde lastimosamente utilizaban el famoso come carne, que era el cincho, donde lastimosamente sí, se había una varita de bambú y con esa le daban a los niños también. Entonces, si tenemos a lo mejor, y enfatizábamos, vecinos que a lo mejor están criando a sus hijos con esa misma costumbre de hace muchísimos años, por eso es importante que alcemos la voz, y decíamos, de ir a denunciarlo también, porque mucho pueden estar trabajando ustedes como organización, pero si nosotros en casa también no nos tomamos la tarea de hacer ese cambio y que nuestros hijos cuando crezcan también entonces vayan con otra mentalidad, creo yo que no se hace nada. Entonces las denuncias sí pueden estar, pero también hay que cumplirlas. Exacto. Como así. Viva estamos orientando trabajamos con una red especializada, y se les está enseñando a fortalecer la cultura del aviso y de la denuncia, que ya no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Indiferentes. Si, como ustedes decían al inicio, y si esa niña y ese niño que estamos viendo en esa realidad fuera mi hija, fuera mi sobrinito, fuera qué sé yo, entonces es que reaccionamos y pensamos, debo de hacer algo. Así es, debemos de hacer algo todos los días, eso es importante. Queremos agradecerle a Aida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De igual manera, Leonel, muchísimas gracias, son parte de los amigos de la casa de Ole El Salvador. Gracias. Tenemos un par de regalitos para ustedes que Edwin con mucho cariño ha tenido.
sentido. El gesto. El gesto, así es. Y bueno, hagamos todos los días algo diferente, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias. Continuamos con más de Hola El Salvador. ¡Es lunes! Arranque con pie derecho. Ya ven. Bueno, ahí está, miren, nos ayuda el sistema digestivo, pero siempre la recomendación, recuerde, todo con exceso es malo, y si usted va a tomar algunas cervecitas, que puede ser bueno para el cuerpo y todo, pero hay que decirle a alguien que nos ayude a manejar, un conductor designado, por supuesto, para evitar, número uno, un accidente, una multa, que le vayan a quitar su carro, y lo peor, en el peor de los casos, hospital o el cementerio. Así que ahí está la buena recomendación, y hay que disfrutar la vida en lo que pueda. Y algo que nos pone sabor a nuestra vida es la música, déjeme contarle, se han venido unos chicos de Guatajiagua, allá en Morazán, así que les presento a Banda Caballo de Plata. Solo fui la sombra que estaba en tus brazos. A lo mejor ya está costando saludarnos. Si antes para despedirnos nos hacíamos pedazos. Ahora te vas y sueltas mis cansas para decirme que de mí te has olvidado. Que un nuevo amor con detalles te ha conquistado. Para decirme que de mí te has olvidado, que un nuevo amor con detalles te ha conquistado, en nuestro teatro de amor se ha terminado. Caballo de Plata. Hey, bienvenido muchachos, ¿cómo están? Hombre, qué placer saludar. Acaba. Hey, pero bueno, buenos días. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ya con ánimos ya de promocionar estos bonitos temas. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios hemos venido adelante tratando de mejorar un poquito más, subiendo la atención cada día más. ¿Qué pasa? A ver, contame. Maestro, aquí todo bicho, todos jóvenes. Gracias a Dios este proyecto se empiezan
que 2009 empieza con un poquito de nos reunimos unos amigos por ahí en Guatajagua, Morazán, en la ciudad de Guatajagua, y nace esta idea de hacer esta bonita banda, y como viene de México, viene pegando este género de música de banda para todos los enamorados, y es lo que ahorita está pegando, pues. Ok, ahora comentame sobre los nuevos proyectos, porque sé que hay muchas personas, nos están viendo a nivel nacional a través de Canal 12 y a nivel internacional a través de todos los medios electrónicos que tenemos. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Ya el próximo proyecto es tirar ya el nuevo video, que ya estamos en eso, estamos trabajando el video principal de Teatro de Amor. Gracias a Dios, y ya si Dios lo permite, dar nuestra segunda gira ya a nivel centroamericano, perdón. Segunda gira ya. Contame a nivel centroamericano. La primera gira empezamos en Honduras, anduvimos todo Choluteca, Tegucigalpa, y parte de La Maní por ahí también. Y esta segunda gira empieza hoy en diciembre. Primero vamos para Guatemala, luego vamos para Honduras, luego vamos para Costa Rica, gracias a Dios. ¡Ey, súper bien, muchachos! Son grandes ustedes, están poniendo en alto el nombre de El Salvador. A ver, mi amigo, ¿me puedes ayudar con las redes sociales? ¿Cómo los encontramos? Pues ahí también a recordarles que nos pueden encontrar como la Banda Caballo de Plata Internacional en Facebook, ¿verdad? Y también igualmente por Instagram. De esa manera, pues, pueden seguirnos, y también en YouTube pueden encontrar los videos. Pues ya tenemos el Teatro de Amor, la canción, ¿verdad? Que próximamente el compa Leo decía de que ya viene el videoclip. Ok, perfecto, ahí está. Muchachos, no les voy a decir éxito, porque ustedes ya tienen éxito, están triunfando. Solo les voy a decir adelante, a seguir poniendo en alto el nombre de El Salvador. Saludo para todo Morazán que está pendiente ahorita viéndolos a ustedes. Claro, una invitación nuevamente, mi amigo, para que los puedan seguir en sus redes. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ya le decía a mi compa ahí. Nos pueden seguir en Facebook como Banda Caballo de Plata Internacional. Se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube como Banda Caballo de Plata. Ahí pueden ver los videos que estamos subiendo, y ya nuestro próximo video, gracias a Dios, Teatro de Amor. Perfecto. Muchachos, entonces los dejo, el escenario de Hola El Salvador es suyo, y se quedan entonces con Banda Caballo de Plata. Sexy hasta los ojos, eres todo lo que añoro. Besarte con locura, apretarte a mi cintura, volverme yo contigo a enamorar. Eres quien me roba el sueño, por ti hasta ciego me he vuelto. Ya no miro otros cuerpos, ya no escribo ni contesto alguna cosa. Eres tú mi niña linda, la que me roba el sueño. Eres quien me roba el sueño, por ti hasta ciego me he vuelto. Ya no miro otros cuerpos, ya no escribo ni contesto alguna cosa. Ser la fuente de aguardiente, la que enciende tu cuerpo y tu mente. Saborear todos tus besos que me embriagan al exceso. Sin duda tú algo me has puesto, porque eres tú mi niña linda, la que me roba el sueño. Eres quien me
otros cuerpos ya no escribo ni contesto. Alguna cosa sin duda me has hecho. Eres tú mi niña linda. La mujer que más quiero. Correr del tiempo siempre es, será, el comer la mejor pasión de todas. Y por eso, Delicias Culinarias le trae a usted diferentes temas, tópicos e incluso ideas para que usted pueda desarrollar una receta fácil todos los días para su familia o para sus amigos. Hoy vamos a hacer una pasta toscana de pollo. Es riquísima
y muy fácil de preparar. ¿Cuáles son los ingredientes? Les cuento, vamos a ocupar unas pechugas deshuesadas, vamos a ocupar también 4 onzas de vino blanco, vamos a ocupar un poco de mantequilla, vamos a ocupar 400 gramos de pasta corta, vamos a ocupar una cebolla, la cual vamos a cortar en juliana, vamos a ocupar 2 dientes de ajo finamente picado, 4 onzas de queso mozzarella, un mazo de espinaca, espinaca fresca. Además, vamos a ocupar una cucharadita de tomillo y por último caldo de pollo. Así que ingrediente fácil, rico, práctico, como es Delicias Culinarias para usted. Frutas, verduras, hortalizas, especias, aves, carnes, lo que usted quiera puede encontrar acá en los mercados municipales. Hoy, para hacer esta receta, he encontrado acá la pechuga a 1.40. Imagínense, señoras pechugas. Además, el mazo de espinaca me ha costado 1.75. Muy bonito, muy fresco, muy grande. Y la cebolla me ha costado 35 centavos. Estamos hablando de $3.50 para poder hacer algunos de los ingredientes que vamos a ocupar en esta receta, que es una pasta toscana de pollo. Así que ya ingredientes ready. Nos vamos al estudio y empezamos a cocinar. Y aquí estamos en el estudio y nada más y nada menos que con el Chato de Freeway. Mi estimado Chato, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Bien, hola, papá. Contento. Bueno, buenísimo. Estoy seguro de que este lunes va a ser épico porque va a haber fiesta acá en la cocina. No, sí, yo siento que la cocina y la música son dos profesiones que nos alegran el alma. Así es. Mira, les tengo que presumir algo. El viernes me gradué de la Academia Internacional de Freeway. Saqué el título de fiestología. Ahí está. Fiestólogo certificado. Sí, ya acreditado, firmado por todos los muchachos de Freeway, el título, mire. Sí, súper bien. Ya le vamos a contar. La hora la que llegó a la casa es parte del... Sí. Esos son los requisitos. Las horas sociales. Las horas sociales, vos. Bueno, y la verdad vamos a tener mucho de qué hablar, mi estimado Raúl, acerca de todos los proyectos, de toda la historia, de lo que representa Freeway acá en el país. La verdad, para mí, en lo personal, la mejor banda, de las mejores vibras. Pero ahora también, como tú decís, vamos a cocinar y esto es parte también de lo que nos alegra. Ya vimos la cápsula, hoy vamos a hacer una pasta con pollo. ¿Te gusta la comida? Me gusta todo. ¿Sí? La comida. ¿Y qué tan bueno sos cocinando? Pues fíjate que me gusta, pero no tan bueno. Pero sí, me gusta así como hobby. Algunos son huevos picados, huevos duros. No, lo básico, frijolitos. Okay. Vamos, vamos a hacer una pasta con pollo y vamos a empezar ya. Ya vimos los ingredientes, ahora lo que vamos a hacer es que la cocina es tuya ahora. Vamos a empezar poniendo ya la pechuga. La pechuga ya la tenemos debidamente sazonada, okay. Mi estimado Henry. Muy bien, ahí está. Entonces empezamos con la pechuga. Esto, mira, en lo que pones esto, mi estimado Chato, contanos qué onda ahí tu ingreso en el mundo musical. ¿Cuándo descubriste que lo tuyo era esto, estar frente al público, tocando, cantando? Pues fíjate que desde pequeño, mi primera, digamos, encuentro con un público fue en el Instituto Nacional de Santa Ana, donde estudié. Pues ahí canté, poniendo unas canciones, toda la cosa. Era para un concurso. Luego, pues casi que al ratito, tuve ahí el acercamiento con los demás Freeway, que ya estaban ya en ese tiempo. Ya o sea, habían formado Freeway cuando vos. Ajá, y eso luego, sí es nuevo para mí. Ponerle que antes de mí entró Max. Y como a los meses de que entrara Max, ya Max nos dijo, hey, yo tengo un amigo que toca guitarra y que podríamos ver qué onda. Pero y usted, Max y vos, ¿desde cuándo son amigos? ¿Niños? ¿Fueron vecinos? Fíjate que Max tocaba bongoes, un grupo de mi papá, que se llamaba Cuenta Regresiva. Porque mira, eso también es algo que te quería preguntar, pero más adelante. Tu historia en la música tiene algo y tiene mucha admiración por tu papá, ¿verdad? Fíjate que sí, mi papá es bastante conocido, bueno, fue bastante conocido en Santa Ana, ahorita está más o menos retirado, ¿verdad?, de la música, pero sí fue un trovador bastante activo. Entonces, gracias a mi papá, nos conocimos con Max y siempre hubo como una gran buena vibra, ¿verdad? Mira, entonces ya que estás hablando de eso, buena vibra y todo, fíjate de que me llamó mucho la atención porque la primera vez que yo los escuché fue cuando tocaban los covers de Los Ramanes en los rinconcitos y en la Zona Rosa. Okay. Ese lugar rebalsaba, o sea, te estoy diciendo hace 2006, 2005, 2006, por ahí. Tal vez por ahí. Y mira, o sea,
han tenido una evolución increíble, pero contanos quizás esa experiencia ahí, ¿qué onda? ¿Cómo llegaron a tocar? Creo que tocaban cada 15 días o una vez al mes, algo así. No, de hecho, en este lugar que vos decís, tocábamos, llegamos a tocar 3 veces a la semana. Ah, y era cuando ya no les cabía aún. Ajá. Miércoles, viernes, sábado. Y vos llegabas miércoles y la onda estaba así, bien. Todo el mundo haciendo fiesta. Bonito, ¿verdad? Uh-huh. Es buena época. Y ya luego, pues, luego vino Multiplaza. Entonces Multiplaza vino a, o sea, de ponerle que en ese tiempo fue como un año antes, ¿verdad? De que lo inauguraran. Entonces ya vino a cambiar la onda. La fiesta se fue moviendo para otro lado, o sea, se fue repartiendo, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, hicimos, en los primeros años de este centro comercial, hicimos varias fiestas ahí también. Que estuvieron muy buenas, ¿verdad? Entonces, parte, digamos, de lo que vos vivís, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿no? Haciendo música. Y mira, música. Fíjate que, bueno, nosotros que somos contemporáneos, ¿verdad? De yeah. La fiesta. ¡Fuego! ¡Artificiales! Se dio cuenta, ¿verdad? Está en vivo, en señores. En los fuegos pirotécnicos. ¿Eh? Sí. Ah, es que fiesta. Vámonos aquí un poquito más allá. Todo más lejos. La cocina que se quede. ¿Qué hemos puesto? Bueno, la grasa del pollo y hemos puesto un poco de vino para que empiece a sazonarse y esto lo vamos a llevar después al horno. Te okay. Iba a pedir que lo llevaras, pero veo bueno, que está un poco rebelde. Sí, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner aquí, ¿ya? Ahí está. Okay. Entonces, vaya, el tema es que, te decía, somos contemporáneos, nos gusta la música, pero de repente, vaya, yo tengo hijos que tienen 15, tienen 13, uh-huh. Tienen 9, y de repente sale una canción de Freeway en la radio, uh-huh. Y de repente, interrumpa, chato, estamos transmitiendo el Facebook Live, te voy a dejar el celular, uy. Porque la suegra de Lorena, nuestra compañera, nos está viendo y nos quiere saludar. Y que fue un gusto conocerlos. Un abrazo, amiga. Yo los dejo porque somos muchos. Sí, no, hay que en la televisión. Saludos, pues, ¿y el cabello? ¿Qué onda, bro? Ya, vaya. Otro look. New look. Ya, new look. Está bien. 2017, ¿okay? Papá. Eso. Y entonces, ver chavitos más pequeños, que de repente, ¡ey, deja de sacarte los freeway! Sí, es muy buena onda, pues, porque tu música, la música de ustedes está trascendiendo. No solamente que va a quedar para esta generación, sino que se está llevando el concepto de la fiesta es muy bueno. Yo no sé si alguna vez ustedes dimensionaron eso. Fíjate que, pues de hecho no es algo que vos planeas, vea, o haces una estrategia para que así sea, pero es bien bonito porque yo siento que también tienen mucho que ver los papás fiesteros, vea, como vos, que transmiten esa energía, esa buena vibra respecto a la música de tu país, pues la música salvadoreña, ¿verdad? Entonces, para mí eso es bien valioso. Para nosotros eso siempre es una onda que no tiene precio, ¿me entiendes? Es algo muy bonito. Entonces, bienvenido, pues, las nuevas generaciones, ¿verdad? Mira, chato, esto. ¿Qué papel jugó las presentaciones de ustedes allá en el Tunco? Cuando el Tunco no había hotel, no era el Tunco. Medio encontrabas algún tu chalecito que te vendía algunas tortillas con pescadito frito, pero los freeway llegaban, me acuerdo, en medio de la nada. O sea, se sí, cercaban cabal. Lugares, se tenía que limpiar el monte para montar la tarima de los freeway. Y aún así, se llenaba el lugar, pero sí. Se llenaba de que no cabían los carros. Yo, tal vez algunos de los de nuestros televidentes, ¿cómo se llama? Recuerdan, eran cuando las famosas batucadas, ¿verdad? Era un tiempo, estamos hablando de 2006, 2007, donde cabal, el Tunco era un montón de ranchos, un montón de lotes, predios, y ahí la gente, como era un lugar tan de la playa, tan cercano a la ciudad, entonces, bueno, empecemos a hacer fiestas, ¿verdad? Empecemos a hacer patines aquí y todo. Y nos gusta, fíjate, pensar. Y yo creo que así es, que somos la banda sonora de bastantes cosas importantes para los salvadoreños. Uno es eso, ponele, el nacimiento de todo este trip de Playa del Tunco, sí. Que nosotros estuvimos ahí, quiera sea o no, estábamos, en ese tiempo estábamos moviendo la fiesta y como los de las radios de repente hacían eventos allá, entonces la hacían sonar y se convirtió como el himno de ese tiempo y de ese lugar, ¿verdad? Total. Y luego vinieron con el fútbol, con la selecta, cuando en las hexagonales donde la selecta nos inspiraba y nosotros creíamos que lo íbamos a lograr, también nacieron un montón de canciones de freeway para el fútbol, para nuestro fútbol nacional, ¿verdad? La selecta, para la barra azul, todo eso lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, ahí están todas estas canciones. Entonces es bien bonito que de cierta forma el país somos parte de momentos importantes. Hoy no me va a brincar. No, tranquilo. Ay, es que te quedaste con miedo. No, ya, este ya es la.
Estaba vivo el pollo todavía, por eso. El pollo ya lo encerramos en el horno. Ahorita solamente. Mire. Mira, ahorita le está haciendo zoom, Henry, para que pueda ver cómo cocina el Chato. No es montaje. Mira, Chato, en lo que estás cocinando aquí, hablanos también sobre el último sencillo. Ahí está sonando de fondo, Fiestología. No, sí, mira, bien contentos. Hicimos este proyecto. Lo venimos trabajando ya desde hace ratito, desde hace varios meses. Hablamos con nuestros amigos Los Rabanes, que con ellos hemos coincidido en un montón de fiestas acá en El Salvador, fíjate, de hecho. Hay una gran buena vibra con ellos, entonces se dio esta idea de este proyecto, de hacer una canción juntos al final, después de tanto tiempo. Y qué mejor que hacer una canción respecto a la fiesta, y respecto a que ellos tienen tanto tiempo haciendo fiestas en Panamá, también en El Salvador y en diversos lugares de Latinoamérica. Y nosotros también tenemos ya más de 20 años técnicamente de hacer fiesta, entonces nosotros decimos eso ya nos convierte en fiestólogos, eso ya nos convierte en gente que sabe de este negocio y nos encanta. Entonces, catedrático certificado. Y ese es culón. Estuvo bien bonito eso porque, bueno, nosotros nos inventamos el hecho de, hey, ¿por qué no hacemos diplomas, ¿verdad? De nosotros y que sea gran puntada, y entonces hagamos diplomas y lo subimos y va chivo, yo hice el mío y que escribo y certifica el Chat y aparecía yo ahí. Y entonces la gente nos empezó a escribirme, bien bonito, ese cariño de verdad. Uy, se lo agradecemos un montón. Y entonces hicimos el de Francisco, hicimos el de Henry. Y uy, eso estuvo de toque, estuvo bien bonito. Entonces ahí se fue dando a conocer por lo menos el nombre de la canción, ¿verdad? Fiestología, viene Fiestología, la nueva Freeway. Aquí hay un saludo de alguien que los viene siguiendo desde, déjame ver, desde San Pedro Port, dice Ricardo Alberto Maya, dice, saludo Frank, los vengo siguiendo desde cuando empezaron en San Pedro Port, en Santa Ana, dice. Es cierto, ese era un lugar bastante movido, fíjate, con mucho movimiento, mucha fiesta en Santa Ana. Tocamos ahí unos dos años, ya hace bastante. Ya hace un buen rato. Mira, hablando de historia. Saludos ahí. Alejandro, dice. Aquí está, Ricardo Alberto. Alberto, hey, saludos. Gracias por acordarte de esa etapa. Hay una canción que yo la escucho, no me aburro de escucharla, siempre me da como un sentimiento, así como ganas de llorar un poquito. Ella es linda. Yo creo que es una muy buena canción, lleva un mensaje bonito que es para darle un poquito de fuerza a aquellas personas que se están enfrentando a un cáncer. Sí, fíjate que esa ha sido una experiencia bien diferente para nosotros y bien, bien bonita, bien gratificante, ¿verdad? Porque la cosa fue que con esta Fundación Edificando Vidas, que son grandes amigas de nosotros, saludos chicas, nos contactaron y dijeron, hey, queremos una canción que sea el himno de la Fundación, ¿verdad? Y que sea positiva, que le inyecte buena vibra. Ahí está sonando. Uh-huh. Entonces, no podíamos hacerla sin tener un acercamiento con ella, ¿verdad? Entonces llegamos, yo me reuní con ella junto a Iván Flores, que también está liderando el proyecto. Y ya, bueno, cuéntenos qué experiencias positivas les deja una experiencia tan dura como el cáncer, ¿verdad? Que es durísimo, pues. Sí. Entonces, pero no queremos escuchar lo duro, queremos escuchar ¿Qué te deja, qué enseñanza de vida te deja esta experiencia? Y mira, y empezaron a contarnos un montón de cosas. Mira, yo para mí, cada segundo que paso con mis hijos es como, pues la gracia, Dios mío. Y un montón de cosas así bien, bien profundas y bien, que ellas ven la vida como nosotros todavía quizás no hemos tenido oportunidad de verla. Entonces, súper bonita la experiencia. Te puedo decir que la canción la escribieron ellas. Digamos que mi trabajo fue darle forma en versos, ¿verdad? Pero cada verso es una historia que una de ellas decía. Entonces es una canción bien de ellas y muy bonita la experiencia. Y por favor, compártanla, se llama Ella es Linda, está en YouTube, está en Spotify, está en todas las plataformas. Pueden pedirla en las radios también, en las radios la tienen. Y compártanla con quien crean que la necesita, ¿verdad? Pero mira, Chato, o sea, haciendo un resumen de todo, ya ahorita estamos por terminar la receta. Pero de verdad creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar tanto, para decirte lo que te admiramos, porque no lo sabe la gente, pero bueno, a mi esposa le encanta la música de Freeway y hemos tenido un par de ocasiones que hemos hecho una fiesta en la casa. Uh-huh. Y sí. Llegan a la casa, son unos grandes profesionales, o sea, aquellas personas que las ves en un escenario como el que estuviste el viernes con todo el grupo, o sea, también son buenos amigos, son súper fiesteros.
Entonces, comemos bien poquito ahí cuando llegamos, sí, a la, cuando llegamos a la casa del chef. Le ponen candado a la su primo ahí. Pero además también son personas que quieren hacer patria. O sea, ahorita hablabas acerca de Emilio y los Rabanes, que son personas bien prendidas en Guatemala y mucha gente lo conoce. Y algo que sí yo veo del gremio de ustedes, de los músicos, es que son bien unidos. O sea, no hay aquella envidia o aquel celo. Y si lo hubiera, pues creo yo que es bien mínimo. El mínimo, sí. Vea, se llevan bien con los pruebas, con los redes. O sea, no cuesta. Sí, o sea, se llevan con toda la mara. Y creo que al final están haciendo algo, están construyendo algo para el país. Sí, eso, nosotros sentimos que cuando la música salvadoreña suena y suena dentro y fuera del país, pues eso es un logro enorme, pues. Entonces, por ejemplo, cuando en esto de los 20 años hicimos un par de fiestas de 20 años, nos acompañó Carol Hills, que es una cantautora, ya nuevas generaciones, ¿me entendés? Esta chava ya tiene, creo que menos de 25 años. Saludos, Carol, si nos estás viendo. También Sniff, que es un hip hopero salvadoreño muy talentoso. O sea, él, vos le vas tirando palabras y él te va armando canciones en torno a las palabras y te las hace rimar. Entonces, tiene un talento increíble. Entonces, para nosotros es bien importante conectarnos con lo que está sucediendo, bueno, con nuestros amigos contemporáneos, igual Prueba, todas estas bandas que son importantes, y también con la gente que está saliendo ahorita, ¿me entiendes? Que de alguna forma te inyectan de una nueva energía, ¿vale? Te dan otros 20 años de vida, digamos. Entonces, es bonito eso que decís, es bien importante en realidad. Chato, ¿proyectos para este año, el próximo? Pues ahorita tenemos agenda llena, gracias a Dios. Bueno, esperen, bueno, esta tenemos ya fiestas privadas, tenemos algunas fiestas de empresas y algo que le podamos compartir, nuestra fiesta de Año Nuevo. A ver, eso, contanos. Va a estar en Playa El Tunco, va a ser en La Guitarra, en Hotel y Bar La Guitarra, eso va a ser gratis. O sea, vos solo llegás, te hospedás, etcétera, te puedes hospedar en cualquier lado que vos querás, solo llegás a la fiesta. Y tenemos armado ahí un set especial para despedir el 2017, el 31. La madrugada del primero. Okay. O sea, vos después de los abrazos... Te vas para El Tunco. ¡Jalamos! Oh, lo pasas allá desde el principio. Mira, de hecho, ser. Que yo eso voy a hacer. Puede ser. Con mi gente, entonces, bueno, démosle. Mira, de verdad, Raúl, no hay tiempo para poder hablar con vos. Te iba a preguntar al final, las piernotas cheles, ¿de quién son? Porque Maxi no lo dijo. ¡Sucio! Pero es buena esa canción. Aquí está, mira, ¿cómo te quedó la pasta? La verdad, creo yo que te agradezco mucho. Primero por tu amistad, segundo por venir a tu cocina y segundo, pues, por ponerle la fiesta a todo El Salvador. No, hombre, gracias Francisco, gracias Henry, de verdad que es valioso todo este tiempo que ustedes nos dan acá de compartir en el programa y con la gente que nos está viendo en todo el país y fuera del país, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, saludos amigos, saludos. ¿A dónde vamos a encontrar Freeway en redes sociales, por favor, para que la gente lo sepa? Freeway es F-R-I-G-U-E-Y, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos en YouTube también, síganos en nuestro canal. En YouTube está toda nuestra discografía, lo más reciente. Entonces ahí, si ustedes no tienen Spotify, Deezer, donde también estamos, entonces nos pueden buscar en YouTube y ahí estamos conectados. Chato, chivísimo, muchísimas gracias. Bueno, miren, con este buen feeling del Chato, saludos a los de Freeway también. Vamos a una pausa. Tenemos más, volvemos.